Nuevo fichaje del equipo de Paris Saint-Germain. Concretan a este central, aseguran su presentación y también la presentación del nuevo director técnico del equipo, el cual será Luis Enrique. Además, Manchester United cierra el fichaje de Mason Mount. El futbolista inglés será otra de las grandes salidas del equipo de Chelsea y esta es la increíble cantidad que pagarán por él. Brozovic, el croata de Inter de Milán, rechaza la oferta que tenía de la Liga de Arabia, una oferta muy grande y esto porque está esperando a Barcelona. Estos son los detalles y lo que pasará con el centrocampista croata. Tras la salida de Lucas Hernández de Bayern de Múnich, ya tienen atado a su nuevo defensa central, el campeón de la Serie A. Estas son algunas de las noticias que veremos en este video. Sin más dilación, comencemos con este video. Ya está todo listo en Paris Saint-Germain. Llegan dos nuevos refuerzos para la próxima temporada. El nuevo director técnico todavía no despiden a Galtier, pero ya fue visto en las instalaciones Luis Enrique. Será el nuevo estratega del equipo de París para la próxima temporada. Bueno, pues de esa manera será la principal pieza que llegará para el nuevo proyecto. Y después Lucas Hernández, el futbolista, ha pasado ya esta mañana reconocimiento médico con el equipo. Lo aseguraron desde diarios como RMC Sport y así han asegurado que llegan a un acuerdo de 50 millones de euros con Bayern de Múnich para que sea su nuevo defensa central. El equipo de Fútbol Club Barcelona puede cerrar un nuevo refuerzo para el centro del campo y es que han contado con la suerte de que uno de los más anhelados fichajes que quieren para este mercado de verano ha rechazado a la Liga de Arabia, Marcelo Brozovic. El futbolista croata de 31 años recibió una oferta del equipo de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, pero el futbolista ha declinado esta propuesta, esto debido a que está esperando a Fútbol Club Barcelona. Así lo aseguraron esta mañana desde España y al parecer las negociaciones están en curso, van a llevar a este futbolista, solo falta afinar algunos detalles y muy pronto sería totalmente presentado como nuevo refuerzo blaugrana. Se concreta un nuevo fichaje para Unai Emery en el equipo de Aston Villa. Bueno, pues hoy hicieron oficial el acuerdo entre el equipo de Villarreal y Aston Villa para la llegada del defensa central Pau Torres. El futbolista firmará un contrato con el equipo de Aston por 5 temporadas. Además, dejará la cantidad de 40 millones de euros en el equipo de Villarreal. Emery tendrá su deseado central, el cual en su momento ya dirigió, él fue el que lo pidió y muy importante para esta transacción. Por lo que así se ha hecho ya el acuerdo oficial. Todavía falta la presentación del futbolista. Se confirma cuándo será presentado Leo Messi con el equipo de Inter de Miami y además cuándo será su debut. La Pulga, recordemos, ya tiene el acuerdo con el equipo, pero todavía no lo presentan de manera oficial. Esto se dice se dará durante la primera semana del mes de julio. Y posterior a esto, en el partido contra Cruz Azul, será totalmente presentado. Este encuentro se llevará a cabo el próximo 21 de julio, donde los precios se han disparado en las entradas, con un mínimo de $380 por entrada hasta los $10,000 por entrada. Así se siente el efecto Messi. Un nuevo defensa central para el equipo de Bayern de Múnich está muy cerca de ser totalmente presentado, y es que el equipo de los bávaros está esperando a que se vaya Lucas Hernández para presentar al defensa central Kim Min-jae, la mejor revelación del equipo de Napoli en la defensa en la última temporada. El futbolista llegará a cambio de 50 millones de euros, solamente falta concretar la salida de Lucas y harán 100% oficial este fichaje, lo aseguraron desde Alemania. Veremos qué es lo que pasa, el futbolista al parecer será la nueva pieza para Thomas Tuchel en la próxima campaña. Llegan a un acuerdo entre Manchester United y el equipo de Chelsea, el cual está dando bastantes salidas en este mercado luego de haber invertido hasta 600 millones de euros el año pasado. Bueno, pues Mason Mount será otra de las piezas que abandonará el equipo, ya que tiene todo hecho con el equipo de Manchester United. El futbolista pasará a cambio de la cantidad de 70 millones de euros directamente a Old Trafford, a las órdenes de Erik ten Hag. Lo aseguraron desde Inglaterra, el acuerdo es un hecho y muy pronto será totalmente presentado este futbolista como nuevo refuerzo Red Devil. Amigos, concluimos así este video, no sin antes recordarte que puedes apoyar este contenido dejando tu manita arriba, muy importante también suscribiéndote, activando las notificaciones. Y amigos, nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Adiós.